en el Bellamín. Seguime, vamos a conocerlo por dentro. Bienvenidos. Gracias, Eduardo, ¿cómo estás? Jorge, mucho gusto, Eduardo. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Las tres diosas del grupo. Sí, acá vemos el partido. Revillagigedo es un grupo de 4 islas volcánicas que emergieron hace más de 3 millones de años en el medio del océano Pacífico. 4 islas en el medio de la nada. Más de 30 horas de navegación nos separaban de este paraíso del buceo. Navegamos más de 400 kilómetros en dirección al sur para llegar a nuestro primer punto, que sería la isla de San Benedicto. La mañana siguiente nos sorprendió amaneciendo al sur de la isla de San Benedicto, una de las 3 islas que iríamos a visitar. En esa parte se aprecia la actividad volcánica, que con una erupción que duró un año, dio origen al volcán Bárcena, hace apenas unos 60 años, dando un toque pintoresco con sus corridas de lava y penitentes de ceniza compactada. Si bien la isla es muy pequeña, tiene muy buenos sitios de buceo. Por la mañana fuimos a las cuevitas, ahí hicimos 2 inmersiones, después el barco se trasladó al noreste, a un lugar que se llama El Cañón, donde tuvimos el primer encuentro cercano con las enormes mantas. A pesar de ser una isla muy pequeña, impacta la variedad de vistas en todo su perímetro. La costa noroeste nos asombró con sus acantilados de lava roja y negra, contrastando con el azul del mar. El cañón fue el inicio de nuestra interacción con las grandes especies de la zona. Por donde mirábamos, nos encontrábamos con mantas gigantes y delfines jugando a nuestro alrededor. El remate de esta inmersión fue el avistaje de un gran cardumen de tiburones de punta blanca. ¡Increíble! Ya en un mismo buceo, delfines, tiburones, mantarrayas, impresionante. ¿Dónde? Acá en Revillagigedo, nada más. La cubierta del barco se presentaba para los briefings de cada buceo. También nos encontrábamos allí para un merecido descanso, contemplando maravillosos atardeceres, comentando la experiencia que se vivía cada día. ¿Está grabando? ¿Qué tal? Saludos desde México. ¡Grande! De México a la Argentina. Comiendo unos tacos para recuperar el día de buceo. Estamos haciendo las quesadillas o unas tostaditas. Muy bien. También les dicen vampiros. Acá el grupo matándose de hambre. Y un horrible atardecer. Dejamos San Benedicto y navegamos hacia el punto más importante de nuestro destino, Roca Partida. En medio de la inmensidad del Pacífico, afloran dos pináculos que no superan los 35 metros de altura. Conforman un excelente hogar para aves marinas. Las siluetas rocosas que surgen desde cientos de pies son un verdadero imán para mantarrayas gigantes, grandes cardúmenes de peces, varias especies de tiburones y, según la época, ballenas jorobadas y tiburones ballena. Debajo de la superficie, las paredes descienden hasta enormes profundidades, y en las pocas crestas y espacios horizontales descansan numerosos grupos de tiburones de punta blanca. Lo único que teníamos que hacer para que fueran las mejores inmersiones de nuestra vida era colgarnos del azul y ver el océano pasar. Roca Partida. ¡Uy, por Dios, qué lugar! 8 inmersiones en 2 días en la misma isla. Me hubiera quedado un mes buceando ahí. Una experiencia única, inolvidable. Ahí pudimos interactuar con las mantas, pero mantas de a montones, tiburones, delfines, todo en el mismo lugar. Fue un momento maravilloso, imposible de olvidar. La manta gigante, llamada virostris, es la especie más grande. A diferencia de su hermana de arrecife, llegan a medir entre 7 y 9 metros de punta a punta de sus aletas, con una silueta similar a un diamante. Son animales muy inteligentes y curiosos, y no hay duda que les gusta interactuar con los buzos, buscando intensamente el cosquilleo de nuestras burbujas. Roca Partida quedaba atrás. Varias horas de navegación nos separaban de nuestro próximo destino. Isla de Socorro era otra isla volcánica, la única habitada con una pequeña base naval mexicana. En la isla Socorro se encuentra el volcán Evermann, de algo más de 1000 metros de altura, lo que hace que en días despejados sea visible desde el continente. La última erupción fue en 1993 y duró un año. En nuestra segunda inmersión, tuvimos la suerte de reencontrarnos con nuestros amigos los delfines. Nuestra penúltima noche navegamos en dirección hacia el norte. Al amanecer nos sorprendió nuevamente en la isla de San Benedicto con la silueta del volcán, donde tendríamos ahí las últimas inmersiones. El sitio elegido, el punto de buceo, fue el Boiler, y allí tuvimos 4 buceos que fueron realmente inolvidables. El boiler es un pináculo que se eleva a 20 pies de la superficie, por lo que es recorrido por grandes corrientes. Es una magnífica estación de limpieza para las enormes mantas. buceos en este sitio fueron un estupendo broche final. 5 ejemplares de enormes mantas nos acompañaron durante toda la inmersión, buscándonos permanentemente y acompañándonos hasta nuestra parada de seguridad. Así nos despedíamos de una semana inolvidable. No faltó la oportunidad de conocer el lado más bello de San Benedicto. Con el grupo, en un breve paseo, fuimos a conocer los farallones. De tantos años, el mar me sigue maravillando como la primera vez. Cada inmersión fue una nueva aventura. En mi caso, la primera vez que buceaba con delfines. Y encima, con un grupo maravilloso. Todos con la misma inquietud. Porque como decía nuestro Daymaster, solo entiende mi locura quien comparte mi pasión.